El programa IBASURA es un programa de extensión universitaria de mucha trascendencia para la universidad. Había cooperativas que se acercaban a ver qué se podía hacer y demás, y en realidad había cosas que no podíamos contestar. El proyecto con el ITU, esta planta piloto, va a dar respuesta a esa demanda. No impactar negativamente en el medio ambiente, que eso además tenga un uso social, que ahí estás incluyendo poblaciones que estaban excluidas. La planta piloto experimental de residuos electrónicos es un convenio entre la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Universidad Nacional de La Plata para la puesta en marcha de un piloto que pretende ayudar a las ciudades en la problemática de los residuos electrónicos. En este piloto se recibe equipamiento en desuso de los ciudadanos de la ciudad. Este equipamiento se clasifica, se reacondiciona, se desmantela, se pasa por un proceso de valoración, reparación de computadoras, finalmente se hace la donación, trabajando siempre en un modelo de economía circular, tratando de beneficiar el ambiente, a la sociedad y obviamente también educando. El pertenecer a la UIT, el ser miembro activo de la UIT, nos ha permitido, bueno, aportar nuestra mirada desde lo académico y enriquecernos con la mirada de la UIT, que es una mirada global, es una mirada relevante. Basura de este programa piloto, hemos podido llegar a entregar equipos en 6 unidades penitenciarias. Y un segundo efecto que nosotros vemos en el corto plazo es la posibilidad de replicar esta experiencia en otras universidades nacionales que también trabajan con población privada de libertad. La importancia de esta hermosa donación es para que realmente nuestra comunidad reciba y entienda de que hay otra proyección de vida con respecto a la tecnología hoy día, en la actualidad. Usando esta hermosa tecnología, tratamos de que preservar nuestra cultura. Extender la vida útil de los equipos a través de una acción social, creo que se traduce también en una acción ambiental. La basura electrónica particularmente tiene un gran impacto a nivel ambiental. Es de los residuos más contaminantes que hay. La provincia ha cedido espacios para la planta y espacios para centros de acopio de material. Así como también donado los materiales y articulado para que empresas de mayor porte donen también materias primas que serían computadoras o residuos tecnológicos. El proyecto IBASURA, una alternativa muy potable para poder comenzar a vincularnos y apoyar el proyecto.